Queridos amigos, solamente quedan 4 días para que empiece el evento del EGHAN 2024 de Roblox, llamado The EGHAN. ¿Estáis preparados? Tal como os prometí en el vídeo anterior, en este vídeo os voy a explicar un poquito más las filtraciones que tenemos, los posibles premios que nos podemos encontrar y los juegos donde vamos a estar jugando y cazando premios. Así que amigos, atentos, que empezamos. Quiero que sepáis que van a haber dos eventos: el evento de The EGHAN de Roblox con los juegos que van a salir y lo vamos a subir todos al canal. Y para todos aquellos que os suscribáis y estáis suscritos, os voy a ir subiendo vídeos uno a uno de cómo conseguir todos los premios de este evento, así que muy importante que mires si estás suscrito y actives la campanita. Y el segundo evento va a ser los desarrolladores propios de cada juego que van a subir su propio huevo, así que las imágenes que os voy a pasar a continuación 100% no sé si van a ser del evento de EGHAN o del evento EGHAN 2024 que van a hacer los propios desarrolladores. Así que amigos, vamos a ver las imágenes y vamos a conocer más premios y más juegos que están dentro de este fantástico evento. Para que entendáis el evento de EGHAN, esta es la imagen que han proporcionado de cómo va a ser la teletransportación de los juegos. Como podéis ver, aquí tenemos más filtraciones de lo que serían los premios. Como os dije, aquí la máscara, aquí están las gafas con las estrellitas, aquí abajo y arriba están las alas, y nosotros pasaremos de juego en juego recopilando premios a través de estos portales azules. Se han descubierto nuevos huevos filtrados de los siguientes juegos que podrían pertenecer al de EGHAN o bien al juego de EGHAN que van a hacer los propios desarrolladores. Sea como sea, aquí están los huevos que se podrán conseguir de una forma u otra. Del juego este de aquí, que no sé cómo se llama, a ver, vamos a ver. Weapon Fighting Simulator, este podría ser el huevo y este es el juego. Siguiente juego de Mimi, con este huevo tan chulo de aquí, de conejito, siguiendo el rollo del juego. También tendremos aquí en Tower Heroes este huevo de aquí, y este huevo de aquí perteneciente a Dungeon Quest. Como siempre os digo, no es 100% nunca seguro las filtraciones, ¿vale? Pero es lo más probable, ya que se han confirmado de diferentes fuentes estas imágenes y estas filtraciones y estos juegos. Así que lo interesante, como os he dicho, es que tendremos dos eventos EGHAN. Repito, el The EGHAN de Roblox, que serán los premios que os he enseñado en mis anteriores vídeos, y también podría ser un nuevo evento llamado EGHAN, que lo harán los propios desarrolladores dentro de su juego. Sigamos con más premios. En el juego de Dragon Adventure se ha filtrado esta medalla, ¿vale? Que como veis pone The EGHAN, una medalla que también se ve el huevo de fondo, que podría ser este la recompensa de este juego, y este juego podría participar en el evento de The EGHAN, siendo esta la medalla, y por lo tanto el huevo a obtener podría ser este de aquí. De The EGHAN de Roblox, primera edición, First Edition. Aquí están todos los juegos confirmados en el momento de The EGHAN: Project Project Smash, Combat Warriors, The Mimic, Dragon Adventure, Pet Simulator 99 y Doors. Aquí salen las medallas de los juegos, que si tienen esta medalla hay muchas posibilidades de que sean reales. No se sabe todavía, pero se supone que sí. Estas son las medallas que nos entregarán cuando completemos la misión y nos den el premio correspondiente a los huevos que ahora mismo os acabo de enseñar. El juego de Catalog Avatar Creator, ¿qué tenemos por aquí? Ha salido una filtración bastante jugosa. Fijaros en esta imagen que se ha filtrado esto de aquí, que ha salido en un inventario, un huevo. Fijaros el huevo, qué preciosidad, qué guapo. Este huevo, claro, no sé si va a ser del The EGHAN o va a ser el propio evento EGHAN que va a hacer el propio desarrollador dentro de su juego. No lo sé, no, hay gente que dice que es el The EGHAN, pero no estoy seguro. Pero la verdad es que ojalá salga, porque es una preciosidad de UGC y de huevo. Lo curioso también, y me ha hecho mucha gracia, es que un usuario ha hecho un UGC que es la propia medalla del The EGHAN. Y claro, no sé si es el... No sé si esto es real, si es legal, no lo sé. Pero bueno, fijaros cómo quedaría la propia medalla del evento de The EGHAN como UGC. Claro, quedaría de esta manera tan rara, ¿no? O sea, bueno, lo enseño porque me ha hecho gracia, ¿eh? Pero claro, esto no sé si la ha hecho... No sé si tiene derechos a hacerlo. O sea, estos son medallas de que está haciendo Roblox. Así que esto no sé si es legal, pero bueno, me ha hecho gracia enseñarlo y es chulo. Vale, hablando de Combat Warriors, aquí dice Roblox Today, dice que ha subido al catálogo un modelo de un huevo y en la descripción pone que se puede obtener en The EGHAN. Entonces el EGHAN y el nuevo evento ocurren simultáneo. Estábamos hablando de los dos eventos, ¿eh? En el EGHAN y en el EGHAN, ¿vale? En el EGHAN. Vamos a ver si está el ítem por aquí. Y este sería lo que sería el huevo. Este sería el huevo que ya está subido. Demasiado pronto, yo creo que... Buah, este no sé si va a estar en el The EGHAN. Demasiado pronto lo han subido. Pero ya está en el catálogo. Y lo curioso, amigos, fijaros cómo queda, ¿eh? Lo curioso de este huevo. Vamos a darle 3D. Es una preciosidad, ¿eh? También por eso.
Lo curioso es que ya ha puesto la cantidad. Este va a ser Limited You, como lo podéis ver aquí, y pone la cantidad de 333.333 huevos. La cantidad está bastante bien, yo me esperaba que fuera mucho menos. Y en la descripción, muy importante, obtén este huevo en Combat Warriors en el evento de The Hunt. Huevo 2 de 3, es decir que nos faltan 2 huevos más para conocer. Y este, pues bueno, hay que ir a por él, chicos. Hay que cazar este huevo, como sea. Todo el mundo suscrito, porque subiremos el vídeo también de cómo conseguir este UGC. Y finalmente aquí, pues hemos visto también las medallas. Que las medallas, como os he dicho, las badges de cuando premios, pues estas serían las medallas. Ánimo, que quedan solamente 4 días para que empiece el evento. Tengo muchas ganas, estoy ansioso de recolectar huevos y recolectar premios. Así que amigos, prepararos, porque creo que no vamos a dormir durante una semana cuando empiece el evento. Vamos a cazar tantos premios que yo creo que voy a tenerme que comprar 100.000 monsters para estar despierto, porque no sé cómo me lo voy a tomar. Pues como cada año, subiendo 60 vídeos de golpe y 60 premios de golpe. Amigos, aquí os dejo el vídeo por si os lo habéis perdido, el anterior vídeo, por si lo queréis echar un vistazo. Y aquí en medio, pues os dejo por si no estáis suscritos todavía, que os suscribáis de una vez. Hombre, suscribiros para que os pueda avisar de todo. Gracias y hasta mañana con más cositas.